Muy buenas a todos, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo de Neumático Intermedio. Hoy os traemos el resumen del Gran Premio de Indonesia. Tras un interesantísimo Gran Premio de Qatar, donde un sorprendente Enea Bastianini se hizo con la victoria, esta carrera empezó mal desde el primer momento. Los problemas con el polvo que vimos en pretemporada se han vuelto a ver desde el comienzo del fin de semana. Durante los entrenamientos y la clasificación vimos varias caídas, siendo Marc Márquez la principal víctima. De hecho, en el warm-up la moto le escupió en un accidente escalofriante. Tanto fue así que por motivos de seguridad los médicos le declararon no apto para poder correr por culpa de un golpe en la cabeza. Para seguir la fiesta empezó a caer un diluvio con tormenta eléctrica que dejó el trazado sencillamente impracticable, lo que llevó a posponer la carrera. Finalmente el cielo se calmó y la carrera se pudo disputar. Antes de meternos en materia, si te gustaría estar al tanto de toda la información del automovilismo y motociclismo, no dudes en suscribirte y seguirlos en todas nuestras redes sociales. Y sin más dilación, ¡allá vamos! La verdad es que para estar la pista como estaba, los pilotos lo han tomado con bastante calma, y es que solo ha habido dos abandonos. Uno de ellos ya lo hemos mencionado, y es que Marc Márquez ni siquiera pudo disputar la carrera. Como hemos dicho, ha tenido una caída muy fea en el warm-up, que le dio un golpe en la cabeza. No os preocupéis, el 8 veces campeón del mundo está bien, pero simplemente para asegurarse y para evitar males mayores y mantenerlo en observación, han preferido que no corriese, pero seguramente lo veremos en la próxima carrera en Argentina. Y el único abandono de un piloto que pudo empezar la carrera fue Jorge Martín, que se fue al suelo en la vuelta 13 después de cruzar la línea del meta en la primera curva de la pista. Por suerte, el español salió ileso. Eso sí, 2-0 son una muy mala noticia para el madrileño, que se supone que tiene como objetivo el ser piloto oficial de Ducati para el año que viene. Y como hemos comentado, todos los demás pilotos han sido capaces de acabar la carrera, siendo el último de ellos Andrea Dovizioso. Tuvo una pasada de frenada y no pudo recuperarse del tiempo perdido, una lástima porque tenía una Yamaha que hoy sí tenía ritmo, tanto en la moto oficial como en la satélite, como veremos más adelante. Remy Gardner finalizó en la 21ª posición, siendo el peor de los rookies. Las KTM de Tektro han sido muy decepcionantes como en Qatar y no han tenido velocidad en toda la carrera. Delante de él ha quedado Marco Bezzecchi, que ha seguido con su progresión en una carrera donde su moto tenía potencial, como mostraría su compañero. Takaaki Nakagami tuvo una carrera sin pena ni gloria donde en ningún momento apareció en televisión. Fabio Di Gianantonio finalizó 18º, el italiano sufrió una carrera bastante dura y se mantuvo durante toda su duración en las últimas posiciones, experiencia importante en cualquier caso en mojado que le ha venido bien a todos los debutantes. Delante de él otro novato en 17ª posición, en este caso el español Raúl Fernández, que ha sacado lo que ha podido de una moto que, como hemos dicho, no tenía ritmo ni velocidad. El 16º ha sido Maverick Viñales, el de Aprilia sigue sin sacar todo el jugo que tiene su moto y continúan pesando las dudas sobre él. Veremos si se adapta mejor y consigue sacar el talento que sabemos que atesora. Cerrando los puntos en el 15º puesto ha acabado Pecco Bagnaia en una carrera para el olvido. Tuvo un susto en la zona donde se cayó Jorge Martín y destaca su mala carrera viendo lo bien que ha rendido hoy la Ducati. En 14º lugar finalizó Luca Marini, el hermano materno de Valentino Rossi estuvo en todo momento en lucha con el grupo de delante, bailando posiciones habitualmente lo que parecía una carrera de Moto3. En el puesto número 13 nos encontramos a Alex Márquez, que al igual que Marini estuvo en este grupo de la muerte continuamente luchando por posiciones. En 12º lugar nos encontramos a Pol Espargaró. La moto sufrió durante todo el fin de semana tanto en lluvia como en seco. El menor de los Espargaró estuvo remando contracorriente durante toda la carrera, nunca mejor dicho. Una 12ª plaza que sabe a gloria después de un fin de semana muy duro para Honda. Cabe destacar que el piloto de la marca japonesa estuvo a punto de irse al suelo en la línea de meta, salvando una caída casi segura que de haberse producido podría haber sido bastante trágica por todo el tráfico que tenía detrás de él. La 11ª plaza le corresponde al vencedor del Gran Premio de Qatar, Enea Bastianini. Pudo remontar varias posiciones, pero el baile que hemos mencionado le perjudicó al final de la carrera. Destaca su pelea encarnizada con Darren Binder. Sí, no nos hemos vuelto a equivocar. Darren Binder, no Brad. Ahora lo comentaremos. Sí, señores, sí. Darren Binder ha quedado 10º. El sudafricano, contra todo pronóstico, ha hecho un auténtico carrerón, llegando a estar 8º en buena parte de la carrera delante de su hermano. Puede no parecer mucho, pero con una Yamaha del año pasado y pasando automáticamente de Moto3 con resultados bastante discretos, ha sido una auténtica locura lo que ha hecho hoy. Todos dudamos desde el principio de las capacidades de Darren en una MotoGP, pero se nota que ha trabajado mucho para aprovechar esta oportunidad única, y por nuestra parte deseamos que siga así con esta progresión.
Y pasamos al que ha sido el mejor rookie de toda la carrera, al noveno lugar del mayor de los Espargaró, Aleix. El español luchó hasta la última curva con Darren y Brad Binder por la octava posición, dándonos una lucha en pista muy noble pero muy muy divertida, de esas que solo pueden darnos los mejores pilotos del mundo. Octavo acabado el sudafricano Brad Binder, el número 33 de KTM hizo una carrera muy a su estilo con una gran remontada. Tuvo una lucha preciosa con su hermano, llegando incluso a tocarse las últimas vueltas de la carrera con él. Buena regularidad y muy buenos puntos para el campeonato. Franco Morbidelli acabó la carrera en séptima posición. El compañero de equipo del campeón del mundo, Fabio Quartararo, a diferencia de lo que pasó en el Gran Premio de Qatar, ha mostrado mucho mejor ritmo y velocidad en comparación a lo que habíamos visto. Pese a todo, queda mucho que mejorar para el ítalo-brasileño. Sexto ha vuelto a quedar Joan Mir. Su carrera fue como la de Morbidelli, muy tranquila y con pocas peleas de principio a fin. Hubo un momento donde atacó a Quartararo, pero no pudo salir de esa posición. Sigue con su regularidad, pero creo que todos esperamos un poco más de un campeón del mundo, como lo fue en el año 2020. El quinto lugar ha sido para su compañero de equipo Alex Rins, que después de un 2021 lleno de dudas y errores, el español ha conseguido por fin materializar un buen fin de semana y ha estado muy cerca de acabar en el podio. Esperemos que siga así y que pueda aumentar la regularidad, porque sabemos que la velocidad la tiene. En cuarto lugar ha finalizado el australiano Jack Miller, el cual estuvo en el segundo cajón del podio durante gran parte del Gran Premio. El australiano se disputó prácticamente hasta las últimas vueltas el tercer lugar del podio con la Ducati satélite de Johann Zarco. Ha sido el francés el que se ha llevado la tercera posición del podio. Así que tanto él como el australiano han sido los que hoy han dado la cara por Ducati y han conseguido los mejores resultados para los italianos. Y vamos de francés en francés, porque Fabio Quartararo ha terminado segundo. El campeón del mundo tuvo un inicio muy complicado, perdiendo posiciones contra Miller y Oliveira primero y luego con Zarco y Rins a pesar de salir desde la pole, mostrando sus grandes problemas en lluvia. Pero al final de la carrera empezó a mejorar su ritmo ganando posiciones hasta adelantar tanto a Zarco como a Miller, que se encontraban en las primeras posiciones. El diablo, como hemos dicho, nunca ha sido un amigo de la lluvia. Así que este resultado y ver cómo han celebrado esto como una victoria muestra la clara mejoría en mojado más que necesaria para un campeón del mundo. Y la carrera se la ha llevado Miguel Ángel Oliveira con su KTM. El portugués hizo una gran arrancada y en poco tiempo se puso tercero. Luego él y Miller pasaron a Quartararo y se escaparon. En la vuelta 5 pudo pasar al australiano y desde ahí dominó con mano de hierro, llegando a sacar hasta 4 segundos a sus perseguidores. Al final Fabio era más rápido que él, pero el colchón era tan grande que no hubo nada que hacer, y así Oliveira se lleva la primera victoria de la temporada para el equipo austriaco en una grandísima carrera, mostrando sus habilidades en mojado y despejando las dudas que pesaban sobre él. Y en cuanto a los resultados, esto sería todo. En estas carreras es difícil sacar conclusiones, pero desde luego eso no quita que haya sido muy interesante y hayan pasado muchas cosas muy divertidas. En el campeonato de pilotos sigue líder Enea Bastianini con 30 puntos, seguido de Brad Binder con 28 y Fabio Quartararo, que se pone tercero con 27. Los mejores españoles son los hermanos Pol y Aleix Espargaró, siendo sexto y séptimo respectivamente con 20 puntos cada uno. En constructores lidera KTM, tanto en el mundial de marcas como en el de equipos. Por lo demás, en Moto2 ha ganado Chantra, primera victoria de un tailandés, y con podio de Aaron Canet. Y en Moto3 ha ganado Denis Foggia, donde los españoles Isan Guevara y Carlos Tatay han podido subir al podio. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado, dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer más grande a la familia de Neumático Intermedio, de la que queremos que tú también formes parte. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!